Muy buenas tardes a todo nuestro público conectado. Como cada miércoles, le damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro segmento Habla con tu médico. Los saludamos del Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Esta tarde nos acompaña el doctor César Carozzi Punis. El doctor es médico pediatra del Departamento de Pediatría del Hospital Arzobispo Loaiza. Además, es miembro y past president del Comité de Lactancia Materna Institucional del Hospital Arzobispo Loaiza y secretario del Comité de Lactancia Materna de la Sociedad Peruana de Pediatría. Además, es docente en pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Científica del Sur. El doctor resolverá todas sus dudas y consultas que ustedes tengan con relación al tema la importancia de la lactancia materna. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias al Colegio Médico, gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar un poquito de un tema tan importante como es la lactancia materna. Y qué mejor este mes de agosto, porque agosto es el mes de la lactancia materna. En realidad debería ser todo el año, pero este es el mes de la lactancia. Y estamos ahorita en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, así que cayó muy conveniente hablar del tema ahorita. Así es, doctor, tal como usted lo ha dicho, del 1 al 7 de agosto es la semana de la lactancia materna en el mundo y yo creo que es muy conveniente hablar de este tema tan importante. Bien, doctor, sin más preámbulos, dígame por favor, ¿cuál es la importancia de la lactancia materna? Bien, bueno, como muchos o la mayoría saben, la lactancia materna es el alimento, la leche materna es el alimento, el mejor alimento y es el alimento único para el bebé. Cada madre produce un líquido elemento maravilloso que es su leche materna y que está dirigida para su propio niño. No hay nada que pueda igualar la leche materna. Tenemos muchos beneficios de la leche materna y de la lactancia como momento, ¿no? Como proceso. Este acto tan maravilloso de dar de lactar, de amamantar, porque somos mamíferos todos, ¿no es cierto? Es el acto de amor más importante y más reconocido a todo nivel. A través de la lactancia materna, un beneficio muy importante que tiene o algo muy importante es que fortalece el vínculo afectivo madre-niño. Este es un beneficio muy importante tanto para la mamá como para el bebé. Cuando nosotros hablamos de lactancia materna, no hablamos de mamá separada de bebé, hablamos del binomio madre-niño. Este binomio nosotros lo tenemos que respetar, para lo cual tenemos que promover, proteger y apoyar la lactancia materna. Todos nosotros, la lactancia materna no es solamente responsabilidad de la mamá o del papá o de la familia que tiene un bebito en periodo de lactancia, no, es responsabilidad de todos. Todos nosotros como miembros del equipo de salud, las autoridades, el Estado, etcétera, estamos en la obligación de proteger la lactancia, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que reconocer la importancia, porque si nosotros no estamos sensibilizados en que la lactancia materna es lo mejor para el bebé, pues no vamos a poder sensibilizar a nuestros colegas y tampoco a nuestras pacientes. Entonces, además de fortalecer el vínculo materno-infantil, y ya hay estudios que dicen de que los bebés que se han alimentado de fórmula infantil tienen de fórmula infantil artificial, me refiero, tienen una relación que de repente no puede ser muy buena, a comparación de los que sí han recibido lactancia materna exclusiva durante 6 meses, como indica la UNICEF. ¿No? Eso lo sabemos todos. La UNICEF indica lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses y complementaria con alimentación adecuada hasta los 2 años, ¿no es cierto? Entonces, estos bebitos que reciben lactancia materna en el tiempo que está recomendado, que es el ideal, tienen una mejor relación con con su mamá y con su familia en general, e inclusive incurren en menor proporción en conductas delincuenciales a comparación de los que reciben fórmula o no reciben leche materna. Lo otro importante es que tenemos beneficios para la madre y para el bebé, porque este beneficio, esta importancia es del vínculo, es para ambos, ¿no? Beneficios para la madre, por supuesto, la protege contra el cáncer de ovario, el cáncer de mama, eso hay estudios científicos que avalan esto, la protege contra el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, ¿no? Mejora la autoestima, qué importante es que la madre se sienta bien con ella misma y que se sepa empoderada y que se sepa capaz de alimentar ella solita, que el líquido elemento que alimenta a su bebé salga de ella. Entonces, eso es algo muy importante, lo que tenemos que trabajar también. También protege a la madre contra la anemia,
¿no? Contra el cáncer, contra ya, como ya dijimos, contra la osteoporosis. Para el bebé, un sinnúmero de beneficios. La importancia también radica en que mejora o promueve un buen crecimiento y desarrollo del bebé, el desarrollo neurológico, el desarrollo sensorial, o sea, de los sentidos, el desarrollo endocrinológico, el tema hormonal. También la microbiota, ¿no? El bebito va a ser menos proporción de infecciones graves si se alimenta con lactancia materna, ¿no es cierto? Además, la leche materna tiene múltiples propiedades inmunológicas, cito solamente tres elementos importantes que están en la leche materna, que son las inmunoglobulinas, la lactoferrina, que interviene también en el balance del hierro, y las lisozimas. Todos estos elementos o mecanismos inmunológicos protegen al bebé contra infecciones, infecciones graves, contra la COVID que estuvo ahora, hemos salido de una pandemia, ¿no es cierto? Y también contra enfermedades no transmisibles, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial y las enfermedades alérgicas que ahora están en muy alta proporción, ¿no? El asma, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica. El niño que recibe lactancia materna y también el que no recibe fórmula artificial, ese niño va a tener menos predisposición a desarrollar alergias, ¿no? Además, protege al bebé contra la anemia. Y algo que de repente vale la pena recalcar, durante la pandemia estamos un poquito con miedo, ¿no? Por desconocimiento del virus, de que se habría o no que darle la leche materna al bebé, pues que continúa con la lactancia, porque no solamente el virus no se transmite por la leche materna, sino además confiere inmunidad general y específica. Y hay estudios que han salido que dicen de que la madre vacunada y la madre que le ha dado COVID, o sea, que adquiere una inmunidad natural, le pasa al bebé anticuerpos específicos con contra este terrible o este SARS-CoV-2, ¿no? Y que dura más o menos lo que dura una vacuna, más o menos de 8 a 10 meses, ¿no? Entonces, ¿cuánta importancia? Además de la economía, por supuesto, el beneficio económico, no hay que olvidarnos, es gratuita. Entonces, no necesitamos de otro líquido para poder alimentar a nuestro bebé, ¿no es cierto? Bueno, más o menos eso, no sé si por ahí habrá alguna pregunta, alguna afición especial, pero es lo que por ahí puedo irles comentando. Muy bien, doctor, excelente información. Ahora vamos a ahondar un poquito más en el tema y quisiera que nos diga, por favor, ¿cómo debe alimentarse una mujer que está dando de lactar? Bueno, tenemos que tener en cuenta de que sí es cierto, hasta cierto punto, de que la mujer que está dando de lactar tiene que alimentarse por dos, ¿no? Porque recuerden que los primeros 6 meses la lactancia materna es exclusiva. O sea, la supervivencia de nuestro bebé va a depender de la madre, ¿no es cierto? Lo mismo que el estatus de hierro, ¿no? Una madre que tiene un adecuado balance de hierro, una buena hemoglobina, pues vamos a tener con una madre así un bebé que tiene buena hemoglobina también, un estatus de hierro adecuado y vamos a evitar también la anemia temprana, que es importante, ¿no? La madre, bueno, en general tiene que alimentarse bien con sus carbohidratos, proteínas y grasas de manera balanceada. Le recomendamos sí consumir bastantes fuentes de hierro, sangrecita, hígado, bazo, pollo, pescado. Recuerden que el hierro que es mejor absorbible y que tiene los alimentos que tienen mayor cantidad de hierro son los alimentos de origen animal, que son los que he mencionado. De hecho, el que tiene más hierro es la sangrecita. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Recomendamos también que consuma una cantidad balanceada de frutas y verduras, que consuma fibra, que no consuma comidas muy pesadas. En general, tiene que ser una dieta saludable, ¿no es cierto? Otra cosa importante que me estoy olvidando es el tema de la cantidad de líquidos. La madre sí debe tomar bastante líquido. De todas maneras, sí influye en la producción de leche materna. Recomendamos que más o menos sean unos 8 vasos o 2 litros de líquido al día más el líquido de los alimentos, ¿no? Entonces, es importante recordar esto porque en un tiempo se comentaba algunos estudios de que no tenía nada que ver la alimentación o si la madre tiene anemia con si el bebé la tiene. Pero eso se ha comprobado de que sí hay una relación. De hecho, hay estudios donde dosamos la hemoglobina de la mamá, la hemoglobina del cordón umbilical, la hemoglobina de la leche materna y la de la sangre del bebé y los valores son similares. Entonces, si sí hay una relación directa, no solamente con el dosaje de hemoglobina, sino también con el dosaje de hierro sérico, o sea, en sangre y la ferritina también, que es también otro valor que utilizamos para valorar la anemia en el bebé. Muy bien, doctor, y sabiendo estos datos tan importantes, ¿qué cantidad diaria de leche debe ingerir un bebé?
Esa es una pregunta que, bueno, a veces la hacen, ya en realidad la hacen menos, pero no hay una cantidad, porque es lo que recomendamos, de hecho está en los 10 pasos para una lactancia materna exitosa, es el octavo paso, es lactancia materna a libre demanda. Eso quiere decir lo que el bebé quiera. Ya, o sea, lo recomendable sí es que más o menos cada lactada dure un tiempo prudente, como 15 a 20 minutos, para que pueda llegar a la leche del final de la lactada, que es la que tiene más calorías, más grasita, para que el bebé sube de peso y que intercale. Pero en general, la lactancia debe ser a libre demanda. Esto también, evidentemente, aparte de todos los beneficios de la lactancia, mientras más succione el bebé, más pegado, más tiempo esté el bebé pegado al pecho, va a producir mayor cantidad de leche en la mamá. O sea, el principal estímulo para la producción de leche materna es la succión del bebé. Por eso se recomienda a libre demanda, cada vez que el bebé quiera. Pero ahora, hay bebés que son un poquito dormiloncitos, sobre todo los prematuros. Ahí se les recomienda a la mamá que más o menos a las 2 horas, un poquito por ahí, se les despierte y lo pongan al pecho. No, esos son casos que son menos frecuentes que los otros casos, pero sí hay que recordarlo porque tenemos una incidencia regular de prematuridad en nuestro país todavía, o de niños con bajo peso, o que son dormiloncitos, entonces hay que despertarlos a las 2 horas. Pero en general es a libre demanda. Eso es importante también recordarlo, ¿no? Sobre todo para mejorar la producción de leche materna a través de la succión del bebé, ¿no? Ahora, a veces la mamá educa un poco a los bebés, ¿no? Sí se puede hacer, pero en los primeros meses se recomienda libre demanda, que más o menos el bebito lo logra hacer cada 2 o 3 horas. Por ahí puede haber una mamá pregunta, doctor, pero el bebito quiere lactar a cada rato, cada 15 minutos, lo pongo, lo saco, lo pongo, lo saca. Bueno, eso también depende un poquito de la costumbre que hagamos, ¿no? Sin necesidad de estresarse, porque la idea es que la madre no debe estar estresada para que la lactancia sea exitosa. Debemos dar un periodo de lactada suficiente como para que el oído se llene y las tomas pudieran ser un poquito más espaciadas y no cada 15 o 20 minutos, sino de repente cada 2 o 3 horas, ¿no? Que es lo recomendable. A partir de ya, de repente 6, 7, 8 meses, de repente podemos espaciar un poco más las tomas. De hecho, el oído mismo lo va a pedir. El bebé solito, su organismo le va a pedir, ok, ya a los 6 meses empieza a comer, porque a los 6 meses introducimos los alimentos y ya se va a llenar con la comidita y ya. Ahí le va a pedir menos teta a la mamá, ¿no? Y poco a poco, a medida que aumenten edad, las tomas pueden espaciarse también. Pero los primeros meses sí, de todas maneras, lo van a hacer cada 2 o 3 horas porque es lo que pide el organismo a libre demanda. Bien, doctor, hay otra duda que surge en las madres y es si cuando un bebé está lactando puede beber agua. Bueno, como les mencionaba, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y el MINSA y todos los pediatras recomendamos lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. O sea, no necesita ningún otro líquido y ningún otro alimento el bebé. Solamente con lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. Pero a partir de los 6 meses que ya introducimos la alimentación complementaria basadas en papillas, en mazamorras, en purés, pues ahí sí podemos darle agua, no hay ningún problema. Pero tampoco tanta, porque el bebito puede llenarse con agüita sola. Si vamos a darle algún otro líquido, debemos darle un líquido que contenga mayor cantidad de nutrientes, ¿no? Pero con la leche materna es suficiente los primeros 6 meses, ¿no? Eso es importante, no solamente las agüitas por ahí que le dan el anisito, la manzanilla, no, o sea, con la lactancia materna es suficiente, no hay necesidad. Ahora, estamos hablando de bebitos donde está indicada la lactancia, la leche materna o no está contraindicada. Por ejemplo, en el caso donde hubiera alguna contraindicación como madres VIH, bueno. Por la exposición perinatal, sí hay, pues definitivamente no vamos a dar leche materna, evaluando riesgo-beneficio, y daremos ya la fórmula artificial que corresponda, porque pues tenemos que velar por la salud del bebé también, ¿no? Ok, doctor, ¿y qué ocurre si un bebé que está siendo amamantado pierde peso? Ya, esa es una pregunta muy interesante. Normalmente nosotros
esperamos una pérdida de peso promedio durante la primera semana. En la primera semana de vida de los recién nacidos, cualquiera, a término prematuro cualquiera, baja de peso. A partir de la segunda semana ya empiezan a subir de peso y deben subir más o menos entre 20 a 30, entre 20 a 30 gramos diarios los primeros 3 meses y más o menos 3 a 4 centímetros de talla los primeros 3 meses. ¿Qué sucede si de repente yo controlo a mi bebé? Voy a aprovechar en hablar un poquito de los controles. En un bebito que no tiene ningún problema, nace, se le controla el día 7, luego al día 15, luego al 28 y luego mensual hasta el año. Es lo que hacemos en el consultorio de crecimiento y desarrollo. ¿Qué pasa si yo capto un bebé de repente, lo veo al mes, está con lactancia materna exclusiva, o sea, solamente teta, pecho, y a los 2 meses los controlo y veo que en vez de subir 20 a 30 gramos, ha subido de repente 10 gramos? Lo primero que hay que hacer antes de atolondrarnos y asustarnos, uno, hay que poner a la fórmula que se va a deshidratar, que puede pasar cualquier cosa, hay que ver cómo le está dando el alimento a la mamá, cómo le está dando de lactar. Tenemos que hacer una buena consejería en lactancia, es lo que a veces nos falta un poquito a los colegas, al personal de salud, no nos damos el tiempo de realmente evaluar cada caso, individualizar cada caso, porque a veces el apuro, el tiempo, o de repente nos asustamos, en bajo de peso, de frente la fórmula. Y no es así. Tenemos que realmente abordar bien el problema, hacer una historia general de lactancia y luego individualizar el caso, es decir, ver qué problema tiene la madre. Generalmente en estos casos es una técnica inadecuada de lactancia que puede llevar a la idea muchas veces cerrada de una insuficiente producción de leche, ¿no? O que el bebito no se llena, ¿no? Entonces, lo que hay que ver ahí es realmente si hay o no una adecuada producción de leche materna y verificar la técnica de lactancia materna. Hay que evaluar la posición, el agarre, la succión del bebé. De repente tiene alguna malformación menor a nivel oral, no sabemos. Hay que ver también cómo está la mamá, ¿no es cierto? De repente la mamá está muy estresada, no toma líquido, no succiona el bebé, no le han explicado cómo es una técnica adecuada. Entonces, todos esos factores tenemos que ver también. El entorno familiar es muy importante, a veces no se le da la importancia debida. Por eso es que se recomienda que las madres vayan a las sesiones de psicoprofilaxis prenatal, no solamente ellas, sino que vayan acompañadas de la pareja, del papá o del familiar que tenga o con el que tenga un vínculo emocional importante, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es evaluar todos estos puntos. Y antes realmente de indicarle algún otro tipo de alimento al bebé, que como ya hemos dicho, tiene sus riesgos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le puedo decir. En realidad, esto va a depender de la experiencia que tenga cada uno con el tema de la lactancia, la experiencia personal de cada uno de los colegas. Nadie tiene la verdad absoluta, pero es lo que nosotros trabajamos, ¿no? En el hospital donde trabajo, en el Loaiza, ¿no? Ya trabajo hace regular cantidad de años. Tenemos un consultorio de lactancia materna y así es como trabajamos, ¿no? O sea, no nos apresuramos a indicar alguna fórmula infantil. Ahora, si de repente digo, pero de repente lo cito y de repente el bebito, no sé, se deshidrata, le va mal, para eso son las citas precoces. Uno puede ir citando al paciente o hacerle un seguimiento continuo, citarlo cada 2 días, cada 3 días para ver cómo va el peso. Nosotros hemos tenido pacientes que los hemos captado, inclusive prematuros, con fórmula infantil artificial al 100%, o sea, nada de leche o mixta de repente, y al final con muchas sesiones de consejería en lactancia, viendo la técnica, la alimentación de la madre, la producción y sobre todo trabajar aquí. La madre muchas veces se bloquea y cree que no tiene leche. Nosotros estamos en la obligación y en la capacidad de recomendarle lo mejor, que es la lactancia materna, y convencerla realmente de que ella es capaz de alimentar sola, no solamente a ese bebé, sino a un montón de bebés, ¿no es cierto? Hay que hacer eso primero antes de indicar alguna otra cosa. De acuerdo, doctor. Y en cuanto a las madres que padecen de mastitis y deben seguir dando de lactar, ¿qué recomendaciones tiene para ellas? Mire, primero la parte de la prevención, ¿no? O sea, una madre no tendría por qué tener mastitis si es que ha recibido una adecuada información y si es que la técnica de lactancia es adecuada.
Más o menos para hacer un pequeño resumen, la madre siempre tiene que estar relajada y tranquila cuando está dando de lactar, idealmente los cuerpos alineados del bebé con la mamá, contacto piel con piel y siempre tiene que haber un eje entre la oreja, el hombro y la cintura del bebé. Tiene que haber un eje imaginario. Esa es la parte de la posición. La parte del agarre es importante porque esta es la primera causa de mastitis, son las grietas en los pezones, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo evitamos las grietas en los pezones o las heridas en los pezones? A través de una técnica adecuada o a través de un buen agarre. ¿Cómo es un buen agarre? El dedito no debe agarrar solamente la punta del pezón, sino tiene que agarrar todo el complejo areola-pezón, o sea, todo lo marroncito. Eso es muy importante. Tiene que haber un contacto ligero de la nariz y el mentón con el seno, la piel de la mamá. Y si vemos alguna parte de la areola, tiene que ser la areola superior. Lo otro que tenemos que fijarnos siempre es la parte de la succión, verificar que se muevan nuestras bolas o glándulas de Bichat aquí y también verificar sonidos y movimientos de deglución, que es importante. Y lógicamente verificar que el bebé esté tranquilo. La madre nunca, nunca, nunca debe sentir dolor durante la lactancia o durante el acto de amamantar. Si siente dolor la mamá o el bebito queda insatisfecho, o sea, llora, quiere decir que hay algo malo en la técnica. Entonces, tenemos una buena técnica, no debería aparecer ningún grado ni de grietas, ni de heridas, ni de mastitis. ¿Qué hacer cuando de repente ya recibimos a una mamá que ya tiene el problema? Bueno, evidentemente, si ya hay infección, tenemos que tratarla con antibióticos. Generalmente el tratamiento lo da el ginecólogo, porque no solamente hay mastitis, hay micosis, hay herpes, ¿no? Pero ninguna de esas es contraindicación absoluta para dar de lactar, porque generalmente es unilateral, o sea, en una mama. ¿No es cierto? Puede ir dando de lactar en la otra, o inclusive si es que de repente la mastitis o la lesión no está en el areola pezón, sino está más arriba, igual se le recomienda que pudiera ir dando de lactar. Se consideran contraindicaciones, pero relativas, evaluando riesgo-beneficio. Ninguna de estas es una contraindicación absoluta. ¿Ya? Entonces, es muy importante primero la prevención y luego una vez que se da el manejo, ¿no? El tratamiento sí hay que dar, si hay infección, un antibiótico, que lo indique el ginecólogo. Ahora, otra cosa que es importante y a propósito de lo que me preguntaron de la cantidad de leche, la lactancia tiene que ser a libre demanda. Si hacemos realmente, efectivizamos esto que mencionamos de la lactancia materna a libre demanda, quiere decir que no va a haber congestión mamaria. ¿No? La congestión mamaria es cuando las mamas se llenan y eso produce dolor y si no se maneja inclusive puede evolucionar a mastitis, ¿no es cierto? Entonces es importante también evitar la congestión mamaria para evitar también el dolor y el fastidio de la madre cuando da de lactar. Bien, doctor, muy, muy claro. Dígame, por favor, ¿cómo se puede conservar y almacenar la leche extraída? Ya, es muy importante eso. A ver, ¿cuándo indicamos extracción de leche? También eso es importante mencionar, ¿no? Porque lo primero que tenemos que recordar es que lo primero es el amamantamiento directo, o sea, la lactancia materna directa, porque ahí tendremos todos los beneficios, sobre todo el vínculo materno-infantil que es tan importante. Si de repente no se puede porque la madre tiene que trabajar o en algún momento tiene que hacer algo, tiene alguna emergencia o de repente, eso suele pasar, nosotros tenemos niños hospitalizados y la mamá para mantener la producción de leche se extrae, se saca la leche y luego se la administra al bebé, ¿no? Son casos que pueden suceder, ¿no? Pero recordemos siempre que lo ideal es la lactancia materna directa. Lo segundo es la leche extraída. Lo tercero, la leche de banco o de una madre cría, que es la hermana, la abuelita, alguien que sí pueda darle de lactar al bebé. Y ya lo último es el sucedáneo o la fórmula. Nos enfocamos ahora en la leche extraída, que la indicamos cuando se dan alguna de las circunstancias que he mencionado. Ahora, ¿cuál es la buena técnica o la técnica adecuada de extracción de leche? Primero, la estimulación, porque hemos dicho que el principal estímulo para la salida de la leche o la producción también es la succión del bebé. Si el bebito no puede succionar, la madre tiene que encontrar maneras de estimular la producción. Recomendamos que también le pueda ayudar la pareja o ella misma hacerse masajitos, que deben ser masajes circulares a lo largo, alrededor de todo el complejo areola-pezón, no tan fuertes y no moviendo de un lado a otro, sino en el mismo lugar, haciendo masajitos de esta manera, ¿no es cierto? También uno puede estimular la producción para extraerse la leche a través de repente aparte de los masajes, la relajación, el calor. Hay mamás que dicen, no tengo leche cuando se duchan con agua caliente.
le sale bastante leche o mojan la ropa después, ¿no? O de repente ver una foto de su bebé, escuchar una música que le guste, o sea, la idea es que recordemos de que la oxitocina, que es la hormona del amor, es la que se encarga de la salida de la leche y se produce más cuando la madre está relajada. Entonces, estimulamos la producción y la salida de la leche. Luego la posición, se coloca en forma de C el pulgar opuesto a los demás dedos y la distancia entre el pezón, si por ejemplo este es el pezón, vamos a hacerlo así, mejor, si este es el pezón acá, ¿no? Este que sea el pezón y acá yo pongo mi C, ¿no es cierto? Tiene que estar a 3 centímetros, ¿sí? Y luego ya el ordeñamiento propiamente dicho que es hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, que es importante recordar que así debe ser la extracción. Ahora, los frascos para depositar, ¿no? Idealmente tienen que ser de vidrio y de tapa hermética. Recordar también, eso es importante porque aprovecho en mencionar que el lema de este año, o sea, en lo que nos vamos a enfocar más en la semana de lactancia materna este año, siguiendo las indicaciones de la UNICEF a nivel mundial, es amamantar y trabajar, hagamos que sea posible. Eso tiene mucho que ver con esa pregunta, porque recuerden que el permiso por maternidad es de 98 días. O sea, el cuarto mes la mamá tiene que regresar a trabajar de todas maneras y va a tener que extraerse la leche. Tiene que saber cómo extraérsela y cómo conservarla y cómo almacenarla, ¿no? Eso es importante. Entonces, una vez que saca la leche, la depositamos en estos recipientes, ¿no es cierto? Y para la administración es muy importante recordar de que no recomendamos biberones. Ahora el biberón está proscrito, no se recomienda. Lo que recomendamos es, dependiendo de la edad, jeringas, cucharitas o vasitos especiales con pico, ¿no es cierto? El tema del biberón es un tema también que no sé si hay alguna pregunta de esto, pero tiene muchos riesgos que ya están comprobados científicamente y que es importante recordarlos también. Confunde la succión del bebé, también interfiere con el desarrollo del paladar, de los dientes, del habla, de la masticación. ¿Por qué? Porque el niño se acostumbra a la flojera de cloc, 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 no hace ningún esfuerzo. Y cuando lo quiere poner a la teta otra vez, ya no quiere hacer esfuerzo porque encontró un camino más fácil para alimentarse, que es el biberón. Entonces, por eso es que no lo recomendamos tampoco y tratamos de que no se use de ninguna manera, ¿no? Y aparte ya hablamos de la conservación que va a depender del tipo de refrigeradora que tengamos en estos frascos. Lo que dicen los estudios es que la refrigeradora debe ser solamente para leche materna, única y exclusivamente para leche materna. Ahora va a depender del tipo de refrigeradora que tengamos. Si es una refrigeradora, en la parte de refrigerador, perdón, podemos conservarla entre 8 a 14 días. Y en la parte de la congeladora, si está separada en la refrigeradora, inclusive nos puede durar hasta 3 meses. A temperatura ambiente, sí, más o menos recomendamos unas 4 a 6 horas, no más, ¿no? Para luego administrarla al bebé. Si de repente esta leche extraída se la administramos al bebé y el bebito deja un poquito de la leche, esta leche ya no se puede congelar otra vez. Solamente una, ¿no? Entonces, no sé si quedó claro o de repente quieren que amplíe un poquito más. Sí, doctor, ha sido muy claro. Creo que nos queda claro que al menos a los 6 meses de nacido el bebé, la lactancia debe ser exclusiva, ¿no? Entonces, ya para culminar, doctor, ¿qué pasa si la lactancia no es exclusiva y se le da al bebé una alimentación, digamos, con fórmulas artificiales o inclusive con biberón, como usted lo ha mencionado hace un momento? Bueno, como ya mencioné, la lactancia materna exclusiva se recomienda por muchas razones, ¿no? Ya hay estudios científicos, o sea, no es porque uno sea idealista o porque ay, la lactancia materna es lo mejor, no basta con solo decir eso, tenemos que tener base científica. Y la base científica ustedes la pueden encontrar, bueno, en las charlas, en lo que estamos haciendo, en el internet, ¿no? Entonces, ya eso está clarísimo, e inclusive en base a esos estudios científicos que avalan y promueven y protegen la lactancia materna como el único y mejor alimento para el bebé, ¿no es cierto? Es que en base a estos conocimientos se han hecho inclusive normas y leyes. Tenemos una relación de más de 30, 35 normas y leyes de lactancia materna que también las pueden encontrar en internet, ¿no? Y si uno en realidad está yendo o no cumple con eso, está yendo en contra de la normativa del Ministerio de Salud y de la UNICEF, ¿no? Lo cual tampoco está bien. Entonces, recordemos que tenemos beneficios de la lactancia materna y también tenemos riesgos del uso de fórmulas artificiales, ¿no?
el término que se usa ahora es fórmula infantil, fórmula artificial o sucedáneo de leche materna. Ya no se usa fórmula maternizada porque ya no debe ser ni siquiera, digamos, no debemos ni siquiera pensar que pueda ser parecida a la materna. O sea, por eso no le llamamos maternizada. ¿Cuáles son los riesgos de esta fórmula? Alergias, en primer lugar, obesidad, hipertensión arterial, síndrome metabólico, diabetes, y en general todo el bagaje de enfermedades alérgicas o inclusive hasta inmunológicas, porque recuerden que son leches artificiales, antes no existían. Las mamás y los bebés han vivido bien toda la vida sin ningún otro alimento. Entonces, ¿por qué la vaquita no le pide a la madre humana un poquito de leche para alimentar a su ternerita? La oveja tampoco le pide, ¿no? La gatita tampoco le pide. ¿Por qué tenemos que ser el único ser vivo que pida ayuda a otro mamífero, en este caso la vaca, para alimentar a nuestro bebé? Entonces, eso no tiene sentido, ¿no es cierto? Si la mamá puede hacerlo, pues que lo haga, que es importantísimo, ya sabemos eso. Entonces, hay muchos riesgos del uso de la fórmula infantil, además de que no estamos dándole los beneficios de la materna. Y como mencioné, es cierto que hay indicaciones de fórmula, les voy a mencionar algunas. Madre VIH, de hecho no usamos leche materna porque podemos sí transmitirle el virus al bebé. Hay otros virus que se llaman HTLV 1 y 2, también es una contraindicación. Madre con medicación quimioterápica, madre con medicación radioactiva, las que están con tratamiento del cáncer o que usan yodo radioactivo. La galactosemia, que es una enfermedad genética congénita, y madre con abuso de alcohol o drogas. Son contraindicaciones absolutas. Las demás podemos considerarlas relativas. Si presenta alguna de las absolutas, por supuesto, hay que dar la fórmula infantil porque estamos poniendo en riesgo la integridad de nuestro bebé. Eso está clarísimo, ¿no? Tampoco vamos a ser tan estrictos si sabemos que sí puede causarle algún daño al bebé en esos casos en particular. Pero si la indicación es de fórmula infantil, tratemos de no utilizar el biberón, porque además, es lo que yo le digo a mis pacientes, señora, si ya le va a dar la fórmula, trate de no dársela con biberón, porque encima de que le está poniendo en riesgo a su bebé usando la fórmula, pues aumentamos el riesgo usando el biberón. ¿No es cierto? Entonces preferimos usar otros métodos de administración que son el vasito, la cucharita o la jeringa dependiendo de la edad, ¿no? Y el biberón pues tiene los riesgos que les mencioné. Existe el síndrome de confusión del bebé porque si ya de repente, no sé, de repente la mamá tiene que trabajar o sucede algo o de repente simplemente dice estoy cansada, no tengo leche, qué sé yo, y le empieza a dar el biberón, tengan por seguro de que el bebito se va a confundir porque el biberón es súper fácil. Y el bebito no tiene que hacer ningún esfuerzo. Cuando lo quieran volver a poner a la teta, va a ser un poco más difícil. Es lo que se llama síndrome de confusión de la succión. Además que se puede infectar, ¿no? Yo entiendo que acá pueden haber muchas mamás que de repente sí tienen las medidas higiénicas, pero en nuestro país y en muchos, digamos, el nivel sociocultural a veces no es tan bueno y sí se puede infectar el biberón, el tapón, la tetina. Entonces es importante realmente reconocer que el biberón ya no debe ser utilizado. Y además, como mencioné, los estudios donde se menciona de que interfiere con el desarrollo del paladar, del lenguaje, del habla, de la masticación, de la deglución y de la dentición, ¿no? Entonces, yo sí creo que si podemos utilizar otro método de administración en los casos donde sí está indicada la fórmula artificial, que tratemos de no usar el biberón, sino utilicemos otro método, ¿no? Desde el principio, porque a veces, ¿qué pasa? El bebito se alimenta con biberón y nos llega a los 6-7 meses y ahí es bien difícil realmente cambiar la manera de alimentarlo. Entonces tampoco vamos a hacer sufrir al bebé, ¿no es cierto? Por eso es que realmente tratamos, y sí exhorto a los colegas, a nuestros colegas ginecólogos también, al personal de obstetricia que hacen el control prenatal, la psicoprofilaxis, los neonatólogos, que desde el principio tratemos de realmente hacer una consejería integral y completa y de sensibilización en lactancia para que no sucedan estos problemas después, ¿no? Porque, bueno, yo soy pediatra y yo muchas veces capto a los pacientes después al mes o a los 2-3 meses y ya es difícil realmente cambiar la psiquis de la mamá y también la del bebé, porque ya se acostumbró a un modo de alimentación y a veces pues también hacerlo sufrir con todo este cambio, entonces tampoco no, tratamos de no hacerlo, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta valiosa información sobre la importancia de la lactancia materna.
Doctor, esperamos contar con usted en próximas ediciones de nuestro segmento Habla con tu médico. Estamos muy agradecidos. Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación, por permitirme comentar un poquito acerca de lactancia materna, que es tan importante, sobre todo en este mes. Y recuerden que estamos en el mes de la lactancia materna, es importante que lo recordemos y esperando poder seguir apoyándolos en futuras ponencias. Muchas gracias nuevamente, doctor. Que tenga un excelente día. Listo, gracias, hasta luego. Invitamos a todo nuestro público en general a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook e inclusive TikTok como CMP Lima. Nosotros nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Hasta luego, hasta la próxima.